Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya listos y listas? Bueno, vamos a a dar inicio pues a la sesión de este día, valga la redundancia, y vamos a continuar con lo que es eh, la parte de diseño de formulario. Bueno. Entonces veamos. Habíamos estado haciendo un ejercicio en el que eh, hablábamos sobre lo que eran... Controles de formulario. ¿verdad? Y hicimos realmente un pequeño formulario. Veamos acá. Acá, miren. Los controles de formulario es eh, ingresar lo que es, eh, pues, lo que contiene un formulario, que son etiquetas, leyendas o rótulos, eh, áreas de captura de datos, o sea, text box o cajitas, lo que son botones y lo que es en sí el formulario, ¿verdad? ponerlos en negrita, cambiarles tamaño, eh, si querés ponerle fondo, verdad, bien, y eh, ponerles actividad. Ahora eso lo habíamos asociado a una a una hoja. ¿ya? Entonces la idea del formulario es diseñar eh, los datos y almacenarlos en alguna hoja. ¿verdad? Entonces habíamos dicho ayer de que acá va a depender qué tan grande sea el formulario eh, y lo que querrás hacer. Realmente hay que hacer bastantes ejercicios, ¿verdad? Este tema es bastante amplio. Ahora, hay un comando que eh, te sirve para seleccionar hojas y es este: Shift, el nombre de la hoja, Select. Eh, acá, si te das cuenta, puedes ver, lo voy a hacer un poco más grande, puedes ver que eh, realmente. Esto debe hacerse eh, algún, alguna programación, ¿verdad? Por ejemplo, puedes tener un menú en el que diga formulario tal, o sea, va a estar en una hoja, ¿verdad? Eh, formulario tal va a estar en otra hoja y así sucesivamente. Y entonces saltar de un lugar en el otro, como que fuera un va y ven, ¿verdad? Bueno. Y hoy vamos a profundizar un poquito más en los formularios. Aquí está el ejemplo que te mencionaba, mira. El ejemplo es: te vas al primer ejercicio, le das clic en ejercicio 1 y te vas a la hoja de ejercicio 1. Le das clic en ejercicio 2 y te vas a la hoja de ejercicio 2. Este, voy a poner este video, vamos a ver. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Avanzado. ¿Lo logran ver el video? ¿Y se escucha? Avanzado. te saluda Elizabeth Guillén, este día. ¿Se escucha el video? vamos a trabajar con los botones de control de formulario. Los botones de control de formulario se trabajan desde la pestaña Programador en el botón Insertar. Tenemos dos tipos de botones, los controles de formulario y los controles ActiveX. Ambos realizan similitudes en cuanto a las funciones. Por ejemplo, el botón que utilizamos para llamar a un formulario es el botón de control, es el botón de comando llamado botón de control ActiveX. Lo vamos a dibujar, mira, y su nombre predeterminado es Command Button. Vamos a personalizar lo que es este botón o agregarle lo que es el código para que él me llame a un formulario. Una vez que le hace doble clic, él te abre lo que es la ventana de Visual Basic en la cual debes de establecer el código para que llames al formulario. Lo primero que necesitas es saber el nombre del formulario para poder establecer ese código para abrirlo. Mira, aquí te puedes puedes ver lo que son los nombres de los formularios que, ten, que tienes en la hoja de cálculo. En mi hoja de cálculo, en esta plantilla de trabajo, yo ya tengo tres formularios, los cuales están llamados como estudiante, producto y registro. Voy a establecer entonces uno de esos formularios, como por ejemplo FRM. Registro. Tal y como está escrito el nombre del formulario, así debe de agregarlo, ¿verdad? O escribirlo para que te funcione el código. Punto. Una vez pongo el punto, comienzo a escribir la sentencia Show. Si él te la muestra aquí, le hace doble clic y la agregas, y de esa manera terminas el código. Cierras la ventana de Visual Basic y vienes a activar el botón command button. Tienes que estar pendiente de salir del modo de diseño. El modo de diseño lo protege mientras le estás asignando códigos o vas a personalizar su apariencia. Cuando ya quieres ejecutarlo, entonces sal del modo de diseño y de esta manera ese botón llama al formulario con el cual lo has registrado o lo has unido. En este caso, si recuerdas, fue con el formulario de registro. Esta hoja de trabajo o este libro contiene lo que son algunas hojas de cálculo en las cuales ya están algunos formularios elaborados para que puedas utilizarlos como ejemplo. Mira, el primero se llama registro. El segundo se llama ingresar productos y el tercero se llama datos del estudiante. En la próxima clase te voy a mostrar los códigos que llevan los principales botones de los formularios, como lo es el botón aceptar, el botón cancelar, el botón borrar o eliminar, que elimina o limpia cada una de las cajas del formulario. En la hoja 1 tengo lo que es el menú. El menú lo que me permite es crear botones que pertenecen a la categoría de controles de formulario para establecer enlace hacia las otras hojas. Mira, ese botón abre la hoja con el ejercicio 1, este botón abre la hoja con el ejercicio 2 y este, que el nombre no lo está bien escrito porque dice 0, abre la hoja con el ejercicio 0.3 voy a mostrarte cómo crear este botón recuerda que este es para llamar el formulario y pertenece a la categoría de los controles activates aquí tienes que personalizar el nombre verdad tienes que de nuevo activar el modo diseño mira para que le puedas cambiar el nombre todos esos cambios los podemos hacer únicamente cuando estamos eh, en lo que es el, el modo diseño a través de la personalización. Vamos a ver. Formato de control y aquí vas a ver la ventana para poder alinear el texto, cambiar su tamaño y... Esos aspectos nada más. Esos botones ni siquiera permiten poderles cambiar lo que es el modificar. Vamos a ver, ahora sí, mira, ahora sí le voy a poner formulario de registro, ya que es el formulario al cual abro formulario de registro. Veamos, nos salimos. Mira, cuando está activo el modo diseño, este botón no te va a funcionar. Lo tenemos que desactivar y ahora sí. Únicamente puedes aplicarle color a la letra y personalizar algunos aspectos, pero no son tan cambiables. Veamos el siguiente botón. El siguiente botón que te voy a mostrar en este video se llama botón control de formulario y lo que hace es crear el acceso hacia... Las hojas. Mira, una vez que lo termines de dibujar, haces clic en nuevo y te vienes de nuevo a la pestaña o a la ventana de Visual Basic. Este botón se llama Botón 6. que es lo que quiero hacer ahora? Mira, lo que quiero hacer es utilizar este código que ya lo tienen los demás botones. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Qué es lo único que voy a cambiar? Mira, es el nombre que está dentro de las comillas y al cual pertenece la hoja a la cual hacemos el enlace. Entonces yo voy a abrir la hoja llamada formulario. Por lo tanto voy a escribir dentro del paréntesis y las comillas formulario. Y con ese código se va a abrir esta hoja. Una vez lo tengo establecido lo vengo a ejecutar. El botón 6 sirve como enlace hacia la hoja formulario. Continuamos en la próxima clase mostrándote lo que son los códigos que llevan los demás botones. Muchas gracias por tu atención prestada. Bueno, eh, vimos entonces acá un poquito de lo que vamos a ver. Eh... Acá, pues, lo puedes diseñar de diferentes formas, ¿Verdad? Con botones y también con eh, vínculos. No hay ningún problema, ¿Verdad? Eso es, es, es como que raza, aunque con botones, digamos que se ve bien. Vale, vamos a continuar con la situación y eso es así. Tenemos un un, un trabajo que veníamos haciendo y ese trabajo se llama registro de personal 7, ¿Verdad? Ok, este es el que eh, ustedes vieron ayer, ¿verdad? Si te das cuenta, nosotros acá vamos a ejecutar el formulario programador Visual Basic. Y acá eh, en, en formularios, pues tengo el formulario, ¿verdad? Vale. Ok, eh, si te das cuenta, este Visual Basic no tiene módulos. Ah, tengo otro archivo abierto, mira. Ya te voy a decir cuál es el que tengo abierto. El de copia, tengo abierto. Bueno, pero vamos a cerrar el de copia. Eh, bueno, ok, mira. Registro de personal 7. Okay, este abrimos Visual Basic y me enseña solo este proyecto. El formulario se llama personal. Si le damos clic en un área vacía, me va a enseñar todo lo que eh, ahí está programado en los objetos, ¿verdad? Y ya habíamos, ya habíamos visto que le habíamos dado actividad a, a los objetos. ¿Y ¿Qué quiere decir? Que capturo lo que me pide, ¿verdad? Salvo los datos y cancelo. Ahora, acá podemos eh, seguir agregando algo otro acá. Digamos objetos, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver. Ahora, si cerramos el Visual Basic, ¿cómo ejecuto el formulario? Ya vimos que hay dos tipos de botones. Realmente, el formulario, si te das cuenta, lo que necesitas saber es cómo se llama. Y si se te olvidó, eh, venís y le das dos clics aquí al formulario y el formulario se llama. Aquí ve, perdón. El formulario se llama personal, ¿verdad? Este formulario se llama personal. Entonces, para llamarlo, déjame ver, acá está, mira, para llamarlo, acá vamos a abrir, vamos a hacer una rutina. Cuando digo rutina, en el fondo es una macro, verdad? Este es una macro, pero este es un código y esa rutina le puedes poner sub, que quiere decir eh, subrutina o procedimiento, y acá le puedes poner abrir formulario o le puedes poner abrir formulario personal, si queréis ver. Para que, ok, esto lo que está haciendo es hacer una macro que se llama abrir formulario personal. ¿Y qué va a tener? Bueno, comentario, o red, módulo para cargar y mostrar el formulario de registro de personal. Vaya, vale, si querés el comentario, pero eh, lo que manda es esto, ¿ve? lo que le vas a decir LOAT. Load y en ese caso vas a poner el nombre del formulario. Si aquel se llamaba personal, se va a llamar personal. Vaya, y abajo donde dice show, vas a poner el nombre del formulario. Personal show, o sea que lo muestre. Entonces, esta rutina, esta rutina es la que vamos a hacer para cargar el formulario desde un botón. Entonces, da lo mismo. Espérate. Da lo mismo que lo hagas con un Command Button, acá, ¿ver? o con un botón de formulario. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo me vengo al Visual Basic y ya inserto un módulo, y ya inserte un módulo. En este módulo 1, tengo todo este espacio para colocar código. Pego el código que traigo o lo digito. Y aquí estoy haciendo un código independiente, siempre entre el mismo proyecto, ¿verdad? Pero este código está diciéndole eh, que va a visualizar si que va a ser una macro, una rutina que se va a llamar abrir formulario de personal. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a cargar? Lo que di, lo que está a la par de Love. Entonces, lo que está a la par de Love es personal. Si tuviera otro formulario y en vez de personal pongo otro formulario, pues ahí se va a cargar eso, ¿verdad? Entonces. Y luego cargar es una cosa y mostrarles otro. Entonces, acá, mira, la macro que vamos a buscar para que se llame eh, el formulario se llama Abrir Personal. Esto lo guardamos y te venís acá a las macros. Y en las macros tenemos el procedimiento. ¿Qué quiere decir? De que eh, ese procedimiento que hicimos, esa rutina en ese módulo, en sí es una macro. Si yo le digo ejecutar, llama al módulo. Vaya, es. Eso es una manera de hacerlo, mira. Hicimos un módulo, módulo 1. En ese módulo digitamos el código para, digitamos en un proceso el código para cargar el formulario. Luego, ese, ese proceso se convierte en macro y es el que está aquí. ¿verdad? Le digo ejecutar y se ejecuta. Vaya. Entonces ahora... Esa macro, como ya existe, yo la puedo pegar en este botón, que este botón es un botón de control de formulario normal. Mira, acá le digo asignar que le voy a asignar la macro que ah, me abre el formulario de personal. Esa sería la primera manera. ¿verdad? Hago un, un código que en el fondo es una macro y lo asigno a un botón normal. Ok. La otra forma es que si yo no quiero ese botón y quiero una figura, no hay ningún problema. Como ya tengo la macro hecha, ¿eh? ya tengo la macro, uh, lo voy a poner por aquí y este lo voy a mover de lugar. Espérate, vamos. A ver. Tengo el Visual Basic acá. Uh, vaya, mira, esta figura le voy a poner cargar formulario ok ¿verdad? es lo mismo verdad de esta figura esta figura le doy botón derecho y le digo asignar macro y cuál macro es la macro o el procedimiento que he creado para abrir el formulario ¿verdad? entonces me abre el formulario con un botón ¿Ya lo viste? Acá, a activar formulario personal. Le voy a poner nada más para que no sea tan grande. ¿Verdad? O, bueno, realmente, esta es la, esta es la manera más fácil. ¿Verdad? No te complicas. Y, fíjate bien, eh, mira, tiene dos maneras. ¿Cómo se hace esto? Bueno, mira, esto... Los entras. ¿Verdad? Mira. Y ahí está de cargar formulario. ¿Cuál? El de personal. Vaya. Entonces, mira. Venís y te vas al Visual Basic. En Visual Basic, en los módulos, en un módulo, puedes pegar una rutina para abrir un formulario. Si tuvieras en este proyecto tu formulario, bien fácil. Esta rutina la copias. La pegas y ya es otra. Y aquí, donde dice abrir formulario, por ejemplo, le puedes poner abrir formulario factura. Un ejemplo, ¿verdad? Y tengo otra factura. Entonces, donde dice LOA personal, le pones el nombre del formulario y se llama factura. Y donde dice personal show, le pones factura. Y entonces, si te das cuenta. El formulario factura obviamente no existe, ¿verdad? Entonces esto lo guardo, pero si yo me vengo a las macros, la FA, la macro o el código para abrir el formulario factura está ahí. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un módulo donde puedo abrir varios formularios. ¿Ya? Y eh, solo, solo pongo una forma o un botón y le asigno la macro. Esa es una. La otra es este, este botón de comando. Este, este botón de comando. Vaya, este botón de comando es así, mira. Este botón es un control active. ¿Cuál es la diferencia entre este control active y los otros? Vaya, los otros no puedes escribir adentro de ellos código. O sea, esto es en sí, en sí, mira. En sí no tiene apertura para código. Ya vas a ver. Voy a poner otro control. Mira. Ah, mira. ¿Ve? Este no me permite entrar al botón. Lo que me permite es asignarle una macro o alguna actividad, mira. Pero el otro sí me permite entrar. Cuando yo le doy al otro botón, que el otro botón es de active X, mira. Active X. Command Button y botón. Command Button ya sabes que es, es lenguaje. Si le activas modo de, modo de diseño ¿verdad? y le das dos clics, entras a la programación del modo de diseño. Vamos. Entonces, al entrar al Command Button 2, aquí estoy entrando al botón de comando. Mira, área de botones de comando. ¿ve? Ahora, acá, el primer Command Button, dos clics, estoy en modo A, ah, le puedo poner lo mismo. Mira, el mismo código. ¿Qué código tenía? Bueno, estoy en Visual Basic y me voy a esto y le pongo este. Este código. ¿Ya? Entonces salgo de acá entro al, al, al botón acá dos clics para que me ubique y acá en el, en el botón de comando mira en el código el primer botón de comando le puedo poner esto ¿ve? abrir personal y le pongo lo mismo. ya ahora comando button eh, pues está en modo de diseño le quitas modo de diseño y lo abrirías y hace lo mismo mira entonces la diferencia entre por decir algo, los que están a la izquierda es que son botones y yo le tengo que asignar una macro o un proceso para que lo haga, ¿ya? O no puedo escribir código. Ahora, el otro botón, sí. Vengo yo de una vez, le digo modo de diseño, ¿verdad? Modo de diseño, le doy dos clics y me apertura el modo de diseño donde me permite escribir programación, ¿ya? Entonces, eh, ahí ve cuál. Más. Vaya, el primer comando button eh, acá, ya sabes de que en la propiedad caption, acá va caption, le puedes poner y ese decía form, abrir, ¿verdad? Activar formulario form, personal. Ok, mira. Activar formulario personal. En el video, como que se enchibuló la compañera ahí buscando, pero si es un command button y entras a él, eh, le voy a hacer más pequeño. Si entras a él, tiene propiedades y en caption le pones la, eh, le pones la descripción que quieres que te aparezca acá, ¿verdad? Por ejemplo, en el segundo, o sea, este, este está claro ya, ¿verdad? Mira, cierro el visual basic. Uh, bueno, cerrémoslo bien. Cierro el visual basic. Si yo vengo y estoy en modo de diseño y a este le doy botón derecho, eh, acá modificar me va a permitir también modificar. Esa es una, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, este. Modo de diseño, ¿verdad? Modo de diseño. Botón derecho. Botón derecho. Modificar. Y a este le puedo poner acá directamente formulario. Factura. Y luego clic afuera y ahí está ya. O dos clic y entro y en caption eh, le pongo, ¿verdad? Acá ya sabes que le puedes poner colores, eh, le puedes poner la letra más grande, mira. O sea, es más fácil algunos botones de, 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 de la propiedad de caption, mira, más grande, mira. Hoy voy a agarrar el otro, tengo el Visual Basic, mira. Caption, uh, phone, y le voy a dar 14. Y le voy a poner. Eh, bueno, 14, y te das cuenta, es más grande, mira. Entonces, eh, sí. si son botones, y si yo los puedo programar en Visual Basic, tienen, tienen las ventanitas de propiedades, está bien. Va, entonces, diferencia: estos les vas a asignar a los que están al lado derecho, le vas a asignar una macro, o sea un código ya hecho pero a los otros dentro de ellos vas a escribir el código hacen lo mismo, o sea, llamar el formulario nada más, por ejemplo mira, activar el formulario tiene una macro ¿ya? y la, el objeto de cargar formulario ten, también tiene una macro el otro botón no lo tiene pero si yo le doy botón derecho y le asigno la misma macro, mira, personal porque factura no lo hemos hecho me va a cargar el mismo, mira. Ahora, la descripción de las letras no importa. Este va a ser lo mismo, mira. Y este va a ser lo mismo. Ah, bueno, este no, porque factura. Entonces, no me voy a llenar de tanto botón. Cortar y escape. Vaya, figura sí. Botón o figura es lo mismo, mira. Entonces, ¿cuál crees que es el más conveniente? Realmente en ambos vas a digitar el código. Modo de diseño y dos clic a este para irte al diseño de Visual Basic. Y aquí está. Mira. O sea, lo que vas a digitar es este código, o sea, LOAD y el nombre del personal, y P eh, o sea, LOAD y el formulario, el nombre del formulario. Luego el formulario y muestre. Cargar y mostrar, cargar y mostrar. ¿Ya? Ahora, el otro botón, como está esperando ahí, si te das cuenta, el Command Button 2, el de abajo, él se llama Command Button 2, ya te voy a decir por qué. Porque no le he puesto name, mira. Si yo no le pongo name, se llama Combat Button 2, pero a mí realmente no me interesa cómo se llame, sino que yo lo que le voy a escribir adentro es lo que va a cargar. Obviamente, yo le voy a poner en, en caption. ¿verdad? En caption le voy a poner la descripción, ¿verdad? Para que me diga qué voy a cargar, ¿verdad? Porque si no, no sé. Entonces, eh, en estos botones, tienes que tener activo, programador, modo de diseño, para poder programarlos, desactivas el modo de diseño y solo le vas a poder dar push ¿verdad? y si no tiene nada, pues no, si, sí, no, no te va a cargar vaya, eh, ver código lo que te hace es ver Visual Basic ¿verdad? bueno, entonces es lo mismo, un botón es de formulario pero es control active x, te permite programar de una sola vez en él los otros son botones de formularios. ¿Qué tenés que hacer? Entrar a Visual Basic. Bien, entrar a Visual Basic. Hacerte un módulo. O sea, para, estar, para estar en orden, ¿verdad? Pero realmente, eh, eh, o sea, si yo vengo y programo acá. Este Visual Basic, pero en la parte de formularios, sí, pero como a todo le pongo sub. ¿verdad? Pero lo más, lo más ideal es. Si vas a hacer cosas de formularios, todo lo que va a llevar un formulario es en el formulario dos clic y todo lo del formulario aquí. Ya. Si vas a hacer un módulo para abrirlo, o es en un command button que te va esa parte, o es en un módulo que esa parte. ve. Vamos. Entonces, acá te digo tenés el primero que abre y tenés el segundo que abre otro. Entonces, eh, es un poquito más ordenado, porque así vos pues, vas sabiendo, ok, tengo en un módulo la apertura de formularios, y aquí voy a abrir todos. Si trabajo con 50 formularios, aquí los voy a abrir todos. O sea, aquí voy a poner eh, la rutina de apertura de formulario ¿verdad? Ok, y si lo voy a cerrar, bueno, mira, para cerrar un formulario, es así, mira. REN. Claro, tendría que ser un botón que diga cerrar, pero por eso le puse ren. Si load carga, un load. Un load cierra. ¿Ya? Entonces le vas a poner eh, un LOAD y cierra. En algunos le, posen, le ponen EM también. M, o sea, puede ser un LOAD o puede ser EN. Y no me acuerdo, hay otra, otra otra cosa. Sí, pero es lo mismo. ¿verdad? O sea, descargar y terminar. Y hay otro que no, no me recuerdo cómo es. Pero es lo mismo. Con uno que pongas. Pero tienes que hacer, en vez de decir abrir formulario personal, tienes que decir cerrar. ¿Y eso qué sería? Bueno, eso sería que esto, mira. Vaya. Salvar eh, guardar datos. Cancelar y eh, no, no guardar nada. X sería un LOAD. Pero si no quieres que esté el botón X, sino que aquí cerrar, o, sea, o cerrar formulario, le das cerrar. Es lo mismo, pues. Lo que pasa es que hay gente que quiere ver el botón acá. Entonces, o sea, al final no, no, no le veo mayor detalle, ¿verdad? Bueno, estamos con este, estas dos maneras de abrir eh, el formulario: a través de, una, de un botón y asignándole un código, o a través de un, un botón Active X y este. Pues sí, poner el código directamente a ellos. ¿Hay alguna pregunta de cómo abrir un formulario? ¿Estamos bien? Vale. Ok, eh, vamos a hacer otro formulario aquí mismo. ¿Verdad? este registro de personal. Vaya, da lo mismo que lo hagamos acá, porque en Visual Basic ya vas a ver. Lo voy a colapsar todo, lo voy a hacer todo encogido, mira. Vaya, en Visual Basic, dos clics, mira, tengo un proyecto. Ese proyecto se llama registro de personal. Siete, así se llama la hoja. ¿Cuál hoja? Esta. Esta es la de personal. Hoja dos y tres no tiene nada que ver. ¿Estamos? Entonces, mira, cargo el formulario. Eh, ¿Cómo se llama? Uh, Mari, mira, digito un dato: teléfono y correo. Un ejemplo. Salvar datos y el formulario sigue funcionando correctamente. Lo cierro. Y, vale, lo cierro acá. Si lo abro acá, funciona. Y es el mismo formulario. Ahora. Vamos a hacer otro formulario de facturita, rapidito, ¿verdad? Ya vas a ver. Y si te das cuenta, en este libro de Excel, en este libro de Excel, tengo un proyecto. ¿Y ese proyecto cómo se llama? Bueno, ese proyecto se llama registro de personal. ¿Y qué tiene? Bueno, mira, tiene todo el libro, tiene tres hojas. O sea, ¿por qué tres? Tiene la de personal, la dos y la tres. Ok, ajá. La dos y la tres no tienen nada. Ok, entonces, el, P, el, el formulario que está funcionando está en la hoja dos. Tiene su formulario y tiene su módulo de apertura. Un ejemplo, ¿verdad? Ahora, si yo hago una factura acá eh, para hacer otro proyecto. ¿Y qué tendríamos que hacer? Bueno, fácil, fíjate bien. Lo primero que tengo que hacer es visualizar en una hoja, clic acá en la 2 y se va a llamar, esta hoja se va a llamar factura. Factura, un ejemplo. ¿verdad? Enter. Vaya, en el Visual Basic ya tengo yo acá la hoja 2 que se llama factura. La hoja 1 en el fondo es la hoja 1 y se llama personal. La hoja 2 se llama factura, ¿ok? Vaya, en la hoja 2 yo voy a ponerle acá, Registro de facturación. Un ejemplo, ¿verdad? Vaya, y comienzo y digo que okay, voy a dejar tanto espacio. No sé, ahí cada quien, ¿verdad? Y voy a volver a ocupar la, la misma coordenada, ¿verdad? Desde la 6. ¿Y qué va a llevar la factura? Ok, veamos. ¿Qué llevaría la factura? Te voy a hacer este mismo ejemplo. Veamos. Arriba debe estar eh, un pantallazo de lo que va a llevar la factura. Va, mira. La factura va a llevar código, descripción, valor unitario, cantidad y total. Ok, veamos. Entonces va a llevar el campo. Código, descripción, ah, ya no me acuerdo, valor unitario, cantidad y total. Valor unitario, cantidad de productos y total. Cantidad y total. Ok. Ahí, mira. Código, descripción, valor unitario, cantidad y total. Vaya, de entrada. Código, descripción, valor unitario, es precio. Ok. A eso. Y a total les voy a dar formato a toda la columna para lo que vaya escribiendo de moneda. Vaya, vale, mira. Escribo ahí y todo lo que caiga va a ser moneda. Es más, y lo puedo poner quizás hasta centrado. No sé, ahí cada quien, ¿verdad? Dejémoslo centrado. Vale, mira. Código estoy probando nada más, ¿verdad? Mira. Descripción, ¿ve? Cantidad. Bueno, cantidad también lo puedo poner. La alineación no tiene nada que ver. Vale, mira. Entonces estamos bien. Ya tengo mi recipiente de cómo voy a recibir los datos, ¿verdad? Aquí puedo poner yo a los botones como querrás. Si querés eh, moverlos más o menos. Vale, tengo ya la tabla. Guardemos el proyecto. Tengo la tabla. Hoy vamos a hacer lo mismo que hicimos con el de registro de personal. Ok, entonces para no andar con tanta onda, <laughs> mira lo que voy a hacer. Control C, me voy a llevar este botón y acá lo voy a pegar. Y acá le voy a decir. Este es un botón no, activar factura. Va, y ahí está ya. Es verdad, ahorita va a abrir aquel. Ajá. Entonces vengo y lo mejor que puedo hacer es en vez de asignarle macro. No le asigno nada, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras, dejémoslo así para que veas que, que funciona. Ok, yo decidí este botón, pero también podías haberte llevado un command button, da lo mismo. Vaya, mira. entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a entrar al Visual Basic. Estamos, ya tenemos dos proyectos, mira. Bueno, míralo así: tenemos un libro que va a tener dos formularios: uno de personal o de cliente digamos y vamos a tener otro de factura mira hoja de personal relacionado a formulario de personal ya entonces venís y así rapidito lo vamos a hacer Vaya, mira lo, ¿cómo, cómo hacemos un formulario insertar use form formulario y acá vengo y lo hago de este tamaño ok mira vamos eh, venís y el formulario se va a llamar factura. En name le voy a poner factura. Enter. El formulario se llama factura. Mira. Ya. En caption, ya sabes, ¿verdad? ¿Qué significa caption? Si quieres le pones. Y si no, no. Arriba donde dice use for. buscate caption. Si querés, es la C, ¿verdad? Le pones acá. lo Acabo de ver ya lo perdí, Aquí está. Y le pones facturación. Ok, ahí está ya. Ok, entonces veamos, mira, mira lo que lleva. Código de descripción: 1, 2, 3, 4, 5 leyendas y 5 text boxes. Ok, vengo y estoy en el formulario. mira Voy a poner la primera leyenda que va a decir facturación. Clica aquí: facturación. Ok, uh, está bien pequeña la leyenda. Y acá es donde dice caption. Vamos a poner facturación. No sé por qué sale tan pequeño. Bueno, hagámoslo acá. Info 14. Y esto lo tenemos que estirar. va, vale, mira. Facturación. Ahí está ya. Vale. Esto no me voy a complicar. Le voy a dar clic, botón derecho y pegar. Ok. ¿Cuántos campos vamos a tener? Ah, pero aquí muy grande facturación está muy grande. En el primero, sí, este lo voy a bajar. Acá donde dice font, le voy a decir que va a ser tamaño 12. ¿Verdad? Porque está muy grande, ¿verdad? Vaya, facturación. Pero en facturación no, sino que aquí voy a poner los campos. Código de descripción y valor unitario. Vaya, mira. Acá pongo código. Espacio. Aquí. Okay. Vaya, código. Mira. Clic. Control C. Control V, ok Código, descripción, ¿verdad? Clic acá Descripción tus puntos, ok, ajá El otro, Control V Porque está en el portapapeles Acá, eh, creo que decía Valor unitario Valor unitario espacio dos puntos ok, y lo haces más grande vale mira valor unitario ok de ahí lo pegas de ahí esto que va a decir ah. cantidad y total vale mira cantidad clic y el otro te das cuenta como ya sabemos esto no estoy explicando tanto solo Haciéndolo. ¿verdad? Factura. Y aquí dice total. Total. va, Mira. Ok. Entonces ya tengo eh, corte formulario y ya tengo el esqueleto. Mira. ¿verdad? Código, de descripción, valor unitario, cantidad y total. Ok. Hoy venimos y vamos a meter un text box a la parte de código. Entonces, venimos y agarramos este. Un text box. Clic. Y aquí sí, mira, text box. Ok, ese text box ya sabes que va que le vamos a poner código. Porque me voy a capturar el código. Y enter código. Y le voy a poner aquí el tamaño eh, 12 para que más o menos se mire, ¿verdad? Vale, mira, entonces si lo corro. Si lo corro, eh, ya, ya, ya estoy escribiendo, mira. Vaya, vale, ok. Entonces, ese text box se llama código. Este lo voy a copiar, no me voy a complicar. Control C, Control V. Esto lo copio y lo pego a, a acá. Y el segundo text box se va a llamar descripción. Eh, hay que escribirlo bien. Descripción, ok. Y como ya tiene, enter. Como ya tiene tamaño, no hay problema, vaya. Control C, Control V, ¿ok? El tercero se va a llamar C, B unitario, valor unitario, B unitario, mira, Enter, vale, valor unitario, o sea, dinero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. El siguiente El siguiente text box se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? A ver qué me ayuda. ¿Cómo se va a llamar este text box? Cantidad. Mañana ustedes van a diseñar estos formularios. Hoy se los eh, les quiero enseñar algo y otras cosillas, y mañana ustedes van a estar los diseñando, y el otro se llama total total vaya mira, entonces si te das cuenta estos volados por aquí vaya, valor unitario por cantidad me va a dar total, por lo tanto cuando yo corro el formulario mira, voy a digitar acá ¿ve? voy a digitar acá pero total no tengo que digitar, tiene que estar inactivo porque solo va a ser la operación de los dos primeros. O sea, acá letras y acá letras. Acá valor, acá valor y acá donde dice total es la cantidad. Valor unitario por cantidad. O sea, un dólar por un producto o un dólar por dos productos me tiene que dar tanto. Entonces, eh, total tiene que estar desactivada esta casilla. Entonces te venís a la casilla a la textbook total y aquí la buscas donde dice enable true. Aquí. Vi. Enable false. ¿Ya? Y ya tú. Ok. Venís y lo corres. Entonces. Uh, Quitas la selección del elemento. Y aquí está esto. Mira. Mira. Digito. Dijito, dijito, dijito. Y acá, abajo, mira, ya no, ya nada, ya nada, ve Ya nada, ve Porque abajo va a ser una operación, un resultado de operación. Por lo tanto, está deshabilitado. ¿Qué quiere decir? Que los box donde vas a capturar datos están bien, están activos, pero donde vas a hacer cálculos, no. Porque vos vas eh, a hacer el cálculo y ahí te va a dar lo, lo del cálculo. Guardamos este proyecto. ¿verdad? Ahora, ¿qué falta? Lo vamos a hacer más larga en la factura. Dos botones. Ajá. Este botón, ¿verdad? El primer botón y le vamos a decir que eh, va a ser letra 12. Y este botón, veamos la factura. Dice insertar y cancelar. Ok. Este botón, si querés, ¿cómo le vas a poner? ¿Cómo abuto? Y se va a llamar guardar, si querés, ¿verdad? Ok. Guardar se va a llamar el botón. Y acá se va a llamar salvar datos. Ok. Vale, entonces, mira. Ah, ah, ah. Va, vale, mira. Ahí está, bien. salvar datos. Ok, hoy este botón lo vamos a copiar, no lo vamos a copiar. Control C y aquí lo pegamos para que se traiga la configuración. Pero no se va a llamar salvar datos. Ese botón se va a llamar eh, cancelar. Cancelar. O oh, como que responderle. Y le voy a poner cancelar. Vale. Si te das cuenta, todo es lo mismo. Entonces ejecutás este volado y ahí está ya. Mira, ya tenemos el formulario armado. Facturación, código de inscripción, valor unitario, cantidad, total. Vale. Ahora, acá ya vas a ver, te vamos a agregar algo. Vamos a dejar listo esto y mañana vamos a dar un retoque final. Vale. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si te das cuenta, en personal y le damos dos clics a todo esto, lo que tenemos que hacer es esto: ¿eh? Cacti los códigos. Me voy a factura y en el text box donde voy a capturar el campo de código, dos clic y ahí está, mira. Y ahí que tengo que poner. en campo de código, o sea, captura de código, ¿verdad? Entonces, ¿en qué celda voy a capturar el código? Hoy sí ya estoy hablando en serio, ¿verdad? Mira, en la celda A7 también, mira, celda A7. Voy a comenzar a capturar el código. Ok. Probémoslo. Mira. A7. Mira. Y es lo mismo, como te digo. Media vez aprendes a hacer una, un, un, un proceso, pocos cambios vas a tener y de ahí aprendes a hacer otro proceso y así. Vas a tener dos o tres maneras de hacer eh, tus formularios. Y todo se repite. Puedes comenzar ingresando datos de arriba para abajo o de abajo para arriba. Como querrás, al final. es cada quien va a decidir eso. Y esto le das. Aquí, mira. Entonces ya tenemos el primero. Hoy nos vamos a concentrar en todo que Sería descripción, mira. Dos clic. Aparece descripción. Yo ya no voy a poner tanto ren, ¿verdad? Y ahí donde dice ren, ya no voy a poner ren. Y donde dice descripción, eso va a estar en la B. Y se va a llamar en vez de nombre, ya sabes, ¿verdad? Que se va a llamar this si on. Si escribís mal acá, te va a salir en blanco. esto? Que se, se mueve esta cosa. Vale, mira. ¿Ve? Ahí está llave. Vale, entonces, eh, como dicen, apresurémonos. Vámonos por valor unitario. Vaya, mira, en valor unitario es lo mismo. Mira a b, esta sería la c y se llama b unitario, b unitario. Una vez estaba dando un curso y alguien le había puesto dos, le había puesto u unitario, entonces, o sea, era valor unitario y le puso unidad unitaria, entonces no le hallábamos el error. Va, vale. valor unitario. Entonces te venís al formulario, eh, cantidad, dos clics, te vas a cantidad, dónde está, arriba, mira. E, A, B, C, A, B, C, esta sería la D, no sé, veamos, sí, D y E, ok, D y sería cantidad, el mismo campo te lo está diciendo arriba, mira, hay un montón de maneras de hacer esto, hay uno de que le gusta dimensionar una variable y igualar el campo, o sea, al final, bueno, vale. ok, hoy vámonos al formulario factura, otra vez, ¿verdad?, Formulario factura. Uh, y total, dos clics. Vaya acá, va a cambiar un poquito la piscucha. Porque total, eh, si te das cuenta, total es un cálculo. Entonces te vas a venir y aquí está. Mira. Mira. Eh, total. Acá está el código. ¿Verdad? Total, mira. Total es el valor unitario por la cantidad. Estamos. Ahora, cuando vas a operar un campo, el campo va entre paréntesis. Valor unitario es un campo. Cantidad es otro campo. Y antes de eso le pones val. Val y entre paréntesis lo que estás diciendo es que ese valor lo vas a multiplicar o a sumar, a dividir, a porcentuar, a lo que sea, por otro valor. Por eso se dice, se dice, así. Vale, entonces venís y acá eh, vas a irte a, a donde dice el segundo ejercicio. Aquí está el código, código, descripción, uh, qué dice ahí, valor, cantidad. Vaya, vale, mira. Eh, ¿por qué estás poniendo en la rutina, en la rutina de cantidad esto? Vaya, la rutina de cantidad eh, te captura el dato y te lo pone en la cantidad, pero eh, ya media vez tenés eso, puedes calcular, ¿ya? media vez tenés eso, puedes calcular que el siguiente campo, porque el siguiente campo eh, realmente aquí no está, ya te voy a explicar por qué no está. Visual Basic. Factura. Mira, factura. Va. Cuando digitas el valor y, y después digitas la cantidad, automáticamente abajo va a darte el resultado. Entonces tenemos dos opciones. El primero es que puede ir eh, acá en cantidad. Acá, ve. Acá puedo poner yo REN y cálculo de total. ¿ya? Y lo ejecutamos y ponemos esto, valor 1 y valor 1. Ahí está ya, mira. 1. Ya lo vamos a revisar, ¿verdad? pero lo importante es esto, ¿eh? De que eh, inmediatamente te va a dar el cálculo. Ok, cantidad está en la de... Cantidad está en la de 7. De 7, veamos. Cantidad, de 7, cantidad. Ok, y total va a ser igual a valor por cantidad. Veamos. Uh -huh. Ok, entonces venimos y... Aquí ejecutamos eso, ¿verdad? Y terminamos, mira. Acá hay que tener mucho cuidado que eh, escribamos bien los campos. Si no le pusiste valor, por ejemplo, nosotros le hemos puesto B unitario, algo así, creo, ¿verdad? Entonces, aquí, si le dejas valor y tu campo se llama B unitario, no te va a pegar. Eh, ahí está el error, ya vas a ver. Bueno, mira. Nosotros estamos en valor, ¿ok? Ok. Para nosotros, el campo de valor, abro el formulario de factura, valor unitario, se llama, abajo está, mira, se llama B unitario. B unitario, mira, lo voy a copiar, mira, B unitario, aquí está. ¿okay? Entonces, por eso es que no te pega. Si les cambias, tienes que tener cuidado. En cantidad, agarras la cantidad, la capturas en la tabla, la pones y acá le pones en donde dice valor le pones el campo correcto ya y cantidad se llama cantidad y lo ejecutas para mira ahora fíjate bien código AAA descripción lo que sea precio unitario vale tres dólares y llevo uno tres por 1 tres ahí está ya mira y te sale gris porque eh, no está habilitado y si te das cuenta lo que falta es igualar el resultado total a la celda total. ¿Ya? Entonces, ¿eso cómo sería? ¿Cómo igualaríamos el total a la celda total? ¿Cómo igualaríamos el total en la celda total? A ver, ¿quién me colabora? después de calcular eh, la cantidad total acabe va, aquí mira total o sea el campo total aquí va a ser igual de siete ¿Va a ser igual a qué? A lo que estaba calculando, total, este total. Este de aquí, que tenemos que igualar. Ajá. Ah, ¿Cómo lo igualamos? A ver, ¿qué, ¿qué me dice? Recordemos que hay que participar. Ideas, ideas. Aquí está hecho ya este. ¿verdad? Código. Valor unitario 1, precio de cantidad 2, 2. Ahí está. ¿verdad? Cancelar. Ok, veamos el código. ¿Cuál de los tres proyectos sería? Formulario de factura. ¿Sería ese? Sí, ese sería. Se llama cálculo. Vámonos a total. Mira. Estamos bien, miren. Este es el código. Total. Ok, veamos cantidad. Da lo mismo que lo coloque después de aquí, lo podría poner también. ¿ve? Acá. o sea, lo puedo pegar acá. Esa es una. Veamos en el de factura. ¿Ya? ¿Ya? Eh, total. Está en la de 7, no sé si estaba en la de 7, veamos. Está en la E7, miren, nadie me dijo que estaba en la E7, <laughs> y yo le puse D, E7, ¿ve? E7, ¿estamos? Vaya, ejecutémoslo, ah, bueno, vamos a bajar el Visual Basic, ya te viene. aquí está, mira, voy a poner X en código y X en descripción, Precio unitario 1 y 2. Ahí está. Pero. E. Cabe, para evitarnos problemas. Factura. Ok, en factura entra total. Y en total estamos acá. Es eh, 7 total. Hay que ver si estoy, estoy escribiendo algo. D y E. Veamos. Visual Basic. Ahí está ya, bien. ¿Bien? Ingreso, tre, eh, valor unitario 3 dólares por 5, me da 15, ¿ya? Entonces, así vas a trabajar lo que es eh, un cálculo. ¿ya? El cálculo lo deshabilitas el textbox y nada más, eh, pues sí, como no, no lo vas a capturar, ¿verdad? Y luego lo igualas normalmente, cancelar. Vale, bueno, okay. este proyecto hay que salvarlo. Este Visual Basic, ahora en el mismo libro, registro de personal, tiene el de captura de personal con su formulario y su módulo, tiene el de factura con su formulario y tiene que tener su módulo, ¿verdad? Por ejemplo, el módulo aquí donde dice factura, hoy sí le voy a poner factura. Bueno, de hecho creo que se llamaba factura. Lo cerramos. Y en el de factura, activar, asignar macro y mira, abrir factura, mira, y aceptar. Este me tiene que abrir factura, mira. Ahí está. Abrir factura. Ok, esto lo cierro, ¿verdad? Me voy a personal. Este me tiene que abrir personal. Si a uno de estos le pongo el de factura por equivocación, ¿verdad? Mira. Aquí me van a abrir los dos, personal. Y factura. Factura. ¿eh? Solo puedes tener uno a la vez, pero. ¿Estamos? Bueno, entonces les dejo de tarea que hagan el de factura. ¿verdad? Eh, se lo voy a mandar y bueno, ahí ustedes pueden chequear. Hacen el de factura y mañana vamos a hacer un par de procedimientos nuevos, un, un combo box y, y la navegación de los menús. ¿Estamos? Ya les voy a mandar otro rato en el WhatsApp este archivo para que lo vean. Pero el código, no, el código ustedes lo tienen abajo. Aquí ven. Bueno, entonces si no hay preguntas, eh, sería todo por ahora. Ya vamos con el segundo formulario y eh, en la misma hoja. Lo mismo sería hacer los independientes, ¿verdad? La misma estructura. Pueden hacer 20 formularios en el mismo libro, solo que ya es bastante cargado. ¿verdad? Bueno. No hay preguntas, sería todo por el momento. Buenas noches.